Bueno, gente, y así nos vamos de viaje a Miramar, 4 días de travesía en bicicleta, en un grupo de 3. Ahí está Anita preparando la bicla. Hola, Anita. Acá está la máquina. Nos vamos a encontrar con el amigo Gastón ahora en la plaza antes de salir, así que vamos a ver cómo se da todo. Mucho frío, algo de viento, no pasa nada, es pura aventura. Y ahí vamos. Bueno, ya en la plaza de Rafaela, el tercer integrante del team. Ahí va el amigo Gastón, vamos, que nos vamos. Bueno, y así sigue otra de estas cicloaventuras por el litoral, desde Santa Fe hasta Córdoba. 3 almas aventureras yendo hacia adelante nomás. Así que vamos, esa, al toque. Un día hermoso, un viento filtrado por estos árboles, un solcito que calienta el alma. Así que bueno, mucha buena energía, hambre, ganas de pedalear, todos los ingredientes para un gran viaje. Así que bueno, allá vamos a Miramar. Oh, tremendo, hermoso. Venimos saltando vallas hace unos metros y esto es así, a veces hay que caminar y probar. El GPS nos manda por cualquier lado, es así, es la magia del viaje también. Así que nada, a probar caminos y a ver qué onda. Venimos, creo que hace unos 20 kilómetros más o menos desde Rafaela, unos 20, ¿eh? Y bueno, ya con ganas de unos matecitos. Bueno, cadáveres de vacas como ese, que me imagino que se llega a ver en la cámara. Nos venimos cruzando unos 3 o 4 también, una lástima. Más allá de todo eso, clima hermoso, caminos hermosos, buena onda. Así que así se ve. Y me parece que este camino está cerradísimo y a volver. Es así. Bueno, gente, y quienes me conocen saben cómo me gustan estos lugares. 25 kilómetros desde Rafaela, hablábamos con el team de encontrar un lugar para parar, para tomar unos mates, para descansar, estirar las piernas, y de repente a la vuelta de la esquina una casa con aljibes. Acá su fiel servidor comiendo un pancito casero. Perdón. Lo cociné ayer en casa antes de salir. Así que disfrutándolo en este día de sol y mucho viento. Una belleza. Viene siendo el día muy hermoso. Miren cómo se ve esta casa. Parecería ser como si fuese una especie de estancia tambo abandonado, ahí tal vez un garage. Bueno, y acá el team, mira, estas son las victorias. Esta es la primera victoria. Llegamos, matecitos. No, este pan es pan. Increíble. Este pan es increíble. Impresionante. Y allá las máquinas. Así que un descansito y a seguir rumbo. 70 kilómetros nos esperan hoy. Bueno, les voy a contar, con Ana, hoy nos despertamos. Tomamos un cafecito y desayunamos una porción de pizza cada uno, ¿no? ¡Ojo! Así que llegamos seguro hoy. Bueno, gente, y 45 kilómetros después, otra parada técnica.
porque el día está largo y tenemos mucho tiempo. Y además hay tantos lugares que me encanta visitar en todo este recorrido que, uff, no parar sería un gran pecado. Así que bueno, acá visitando el hermoso y gran cementerio de Vila, conocido varias veces por la rueda de mi bicicleta. De hecho tengo una patente en mi bici con mis redes que salió de este pueblo, así que nada, encantado de volver a visitarlo. Y majestuoso esto, bellísimo, inmenso, lleno de historia. Lo habré mostrado tantas veces ya, pero no me canso de visitar estos lugares que tienen en pocos, no sé, tal vez en una hectárea o en algunos metros cuadrados, la historia de todo un pueblo, ¿no? Acá está todo. Les voy a hacer un tour muy rápido de esto. Les voy a mostrar la demonia saciando su sed de cementerios, como en todos los viajes. Así que esa plantita hermosa, antes, mientras buscaba un lugar en altura, la crucé y me pareció bellísimo. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Una parada técnica muy necesaria. Venimos bastante embalados, a más de la mitad del camino que teníamos pensado para hacer hoy con el team. Así que bueno, relajados, disfrutando este día bellísimo. ¿Qué más, no? ¿Qué más? Qué hermosa la vida. Voy a ver si ahora preparo unos mates para tomar con los chicos y seguir camino, a ver qué nos espera más adelante. Hay un viento de 30 kilómetros por hora según algunas aplicaciones, lo tenemos de costado, y aunque molesta un poquito, lo que tiene es que está muy frío, muy muy frío. Sin embargo, un día hermoso y muy disfrutable, así que así va a seguir. Y por supuesto, después de haber comido esos fideitos con salsa y atún tremendos, muy necesarios para esta altura del viaje, y por supuesto en otro lugar abandonado, ya saben cómo me gusta a mí, vamos a prepararnos para seguir camino con el team allá atrás, armando las bicis, llenos. Vamos a ver cómo llegamos a nuestro destino. Nos separan alrededor de 30 kilómetros de a donde queremos llegar para esta noche. Un lugar en el que no sabemos si vamos a poder dormir, no sabemos si va a haber problemas, si está permitido, si no, nos van a sacar. Pero de eso se trata, ¿no? De la incertidumbre de cada día. Y a seguir recorriendo rutas y etcétera, con buena onda y disfrutando la vida, por favor. Que de eso se trata todo esto. Y así se entra a la provincia de Córdoba, Santa Fe, Córdoba, Santa Fe, Córdoba. Cambio de frontera, que por supuesto que es solo política, vamos, yo sé que esto es solo una división que le sirve a los que están de turno, nada más, para aplicar leyes diferentes en uno u otro lugar, pero bueno, lo tomamos como un hito. Haber llegado hasta acá después de más de 50 kilómetros, una frontera que yo creo que habré cruzado, no sé, tal vez casi 10 veces ya. Nuestro destino, Miramar, Córdoba, es un destino común para mí y para varios
cicloturistas de la zona. Es uno de los pocos lugares que tiene una laguna. Son cosas que no abundan acá, por esta zona. Y bueno, nada, un cambio de provincia bastante divertido de hacer. Ahora, por supuesto, que el team está yendo hacia el cementerio. Claro que sí, al cementerio. Así que bueno, próxima parada, la necrópolis de Freire. Allá vamos. Bueno, gente, y acá en la necrópolis de Freire, al costadito del camino, a lavar algunas cosas, al baño, a visitarlo. Ahí el amigo Gastón, ATR con la máquina, Anita. Y así se ve la historia. A menos de 8 kilómetros de nuestro punto para culminar, creo, el día de hoy, si todo sale bien. Así que ya esperando esa cena. Oh, que tengo un hambre. Así que bueno, allá vamos. Bueno, gente, y como pasa siempre en el cicloturismo salvaje, esto que ven acá atrás es una capilla en la que íbamos a pasar la noche hoy. La puerta está abierta. La capilla está cerrada, pero aunque tiene un gran reparo, no es el mejor lugar, así que toca buscar algo un poco más acorde. Y esto es así, esto es así. Hicimos 70 kilómetros hasta este lugar. No nos convence, puede haber alguno mejor, así que vamos en búsqueda de ese mejor. Para, esperen que me voy a subir a la bici y yo les voy a mostrar. Esto que ven acá al costado es la Escuela Provincial Almafuerte. Tiene un montón de cámaras de seguridad, por lo que no vamos a entrar, aunque estaría buenísimo ver, de, no sé, buscar algún reparo. Tiene un patio, por lo que veo, pero no es el momento. Un viernes casi atardeciendo, buscar problemas por propiedad privada. Así que encontramos este patiecito en el que no molestamos a nadie y vamos a dormir acá porque nos recabe. Y es así. Así que ya verán qué onda esta noche, qué comemos, dónde dormimos, dónde armamos la carpa y todas esas cosas que hacemos los cicloturistas. Bueno, y acá ya muy tranquilo, después de tomar un cafecito, comer unos dátiles, el team por ahí, matecito, calzado táctico de cicloturismo. Y la Escuela Provincial Almafuerte. Y así se ve un campamento de cicloturismo de Santa Fe a Córdoba. ¿Eh? ¿Qué tal? Las llamas. Y lo que más esperamos, creo. El momento. Unos fideitos con salsa, pan, atún. Por favor. Y ese atardecer de fondo. ¿Y la lunarda? Y la luna. Que se ve en la cámara, ahí va. Qué linda la vida.